bastante guapo. ¿Qué pasa, gente? Por fin os traigo la guía tan aclamada de Pai, ¿vale? Es el support que más me pedís. Hice una encuesta, todo el mundo pidió muchísimo más a Pai que a otros supports, así que aquí lo tenéis. Antes de seguir, deciros que hago coach privado, doy clases del LoL. Para aquellos que estéis pillados en un elo o estéis bajando divisiones, podéis contactar conmigo en la descripción, en los grupos de WhatsApp, Discord o, por ejemplo, Instagram, ¿vale? Suelo estar atento a estas tres cosas. Así que si queréis algún coach o algo, pues ya sabéis. Deciros también que hago sorteo de RPs, en la descripción tenéis cómo funcionan, y mi link de Twitch. Pero si por algún caso el link no funciona, busquéis en Twitch Gagopay y ya está. Tengo el mismo nombre y la misma fotito, ¿vale? Dicho esto, estas guías son guías que me llevan mucho tiempo hacerlas, ¿vale? Son muy complejas, muy completas también. Así que agradezco todo a que ese apoyo con el tema de los likes, los comentarios, compartir el vídeo, se agradece de corazón, chicos. Y pues nada más, guía muy completa, gozárosla y espero que dejéis un comentario. Bueno, vamos a ir con las habilidades de Pai, ¿vale? Primero os voy a explicar el tema de las habilidades, os voy a dar algún que otro tip, algún consejillo y tal, y luego vamos con el tema de los combos. Tiene varios combos Pai. Y también deciros que a la hora de enseñaros, por ejemplo, la pasiva o la vida gris que ahora os comento, tengo que hacerlo por separado porque como no tengo aquí enemigos y tal y son bichos de madera y estos putos no atacan, pues tengo que enseñaroslos de otra manera. Pero bueno, vamos con el tema de pasiva, bendición de los ahogados. Pai que acumula 10% y cuando sale lo del escudito en rojo partido, significa que es el daño que recibes de campeones enemigos, ¿vale? Acumula 10% de daño recibido de campeones que aumenta a un 35%, ¿vale? Del daño que recibas. Cuando hay más de un enemigo cerca, o sea, sí. Ahora, por ejemplo, no hay enemigo cerca, entonces la pasiva pone esto. Pike no está cerca de suficientes enemigos para sentirse amenazado. Convierte menos daño en vida gris. Si yo me acerco, en cambio, por ejemplo, tiene todo este rango en la pasiva. Si yo me acerco a los campeones que están ahí, a los enemigos, ahí ya sí lo pone, ¿vale? Pike está rodeado de enemigos, su hábitat natural y convierte más daño recibido en vida gris. ¿Qué significa eso? Vamos a seguir leyendo. Pike puede almacenar hasta 166 cuando sale entre paréntesis el HS, significa en porcentaje de daño, ¿vale? En plan en AD, o sea, si sale una especie de cometa suele ser AP, de daño. Mientras los enemigos no lo ven, genera vida equivalente al daño acumulado, o sea, si los campeones me dan de hostias, mi vida verde va bajando, pero se genera una gris también, una vida gris. Si yo salgo de combate, por ejemplo, esa vida gris luego termina regenerándose. Digamos que es como que te van andando de hostias, pero vas acumulando, además de que te quita menos daño, vas acumulando como vida gris. Y pues, si tienes mucha vida gris, llega un momento en el que se regenera. ¿Qué pasa? Además convierte todos los incrementos de vida máxima, ¿vale? Sí que es verdad que no suele ser muy tanque de Pike y tal, pero de vida máxima en daño de ataque con una equivalencia de 1 de daño por cada 14 de vida. Hay gente, muy poca gente que juega con Pike un poco tanquecito y tal, es divertido, pero nada, Pike es mejor asesino y más poco con el tema de Arre que luego comento. Más, es solo jugar con la build de letalidad, que luego comento también. En sí la pasiva, ahora os comentaré el tema de la vida gris, pero es tan simple como el daño que va recibiendo se va generando en vida gris y esa vida gris luego se regenera, ¿vale? ¿Veis? Por una parte, si dejo que el enemigo me golpee, ¿vale? El campeón enemigo, como voy a hacer ahora, ¿veis que se genera una vida gris? Pues esa vida gris se termina regenerando, como veis, ¿veis? Esa vida gris se termina convirtiendo en vida, por eso amigo compay podéis llegar a tanquear. Luego la Q es petón de huesos. Tiene más alcance, ¿vale? Este es el primer alcance que es la Q normal, pero os comento. Pulsar Pike apuñala e inflige 291 de daño físico. Escala para AD, cuanto más AD tengas, más daño hace la Q. Al primer enemigo alcanzado, prioriza campeones. Es tan simple como, imaginaos, ¿vale? Esta la Q, ¿vale? Esta, sin querer, al darle, claro, es que no la he presionado. Si le das solo un clic, hace esto, ¿vale? Lanza la Q como a melee. O sea, sí, tiene algo de distancia, como veis aquí, tiene esta distancia. Si yo estoy aquí, por ejemplo, a este le puedo dar, ¿vale? No, ahora sí. Ahí, por ejemplo, si le doy, ¿vale? Tengo que estar medianamente cerca, pero no pegadito, ¿vale? No tengo que estar pegado del todo. Con estar un poquito alejado, le doy. ¿Qué pasa? Que luego está mantener pulsado. Si tú mantienes la tecla pulsada, el cabrón se pone a cargar. Pike lanza su arpón, lo que inflige 291 de daño físico. Quita lo mismo a melee que pulsando y lanzando el arpón, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si lo haces así, al primer enemigo golpeado lo atrae hacia él, ¿vale? O sea, si tú, por ejemplo, carga la Q, sale este, ¿vale? Canaliza. Tiene un rato de canalizado. ¿Qué pasa? Que si tú no lanzas la habilidad, te puedes mover mientras, ¿eh? Si no lanzas la habilidad, pues no pasa nada. Pero si tú, por ejemplo, te pones a canalizar y entonces pillas a un enemigo, lo atraes hacia ti, ¿vale? Le haces el mismo daño que 291, pero encima lo atraes hacia ti. Y encima lo ralentizas, porque después de ralentizar el objetivo 90% durante un segundo.
Pues eso mismo tiene mucha sinergia con Lee, que luego os explico. Pero bueno, la Q es o bien golpeas a melee, que hace bastante daño también, o bien acumulas y disparas. ¿Qué pasa? Evidentemente depende de, puedes acumular no del todo. O sea, si por ejemplo, puedes hacer esto. Ahí, por ejemplo, ¿vale? Cuando veáis que... A ver, el rango de la habilidad es esta que veis, ¿vale? Cuando este rango de habilidad se convierta en algo un poco más... más finito, significa que ya tienes el arpón preparado para atraer a alguien, ¿vale? No tienes por qué canalizarlo entero, entero, ¿vale? Por ejemplo, a ver. Ahora, ¿ves? Por ejemplo, ahí la Q ya se estaba alargando más, pero ya estaba alargada. O sea, sé que ya es como que la mantiene pulsada. No tienes, es que mucha gente se cree que con la Q tienes que mantenerla sí o sí hasta el final. Sí que es verdad que coge más rango, como veis la Q, ¿veis? Cada vez va pillando más rango, cada vez se hace más larga. Pero sí que es verdad que si esté muy a melee podéis pillarle ahora, en vez de tener que esperar a que se haga larga del todo. Porque total, el daño va a ser el mismo. Si estás muy a melee, esto se suele hacer cuando estás muy lejos del objetivo, entonces sí te conviene alargarla todo lo que puedas, porque si no, no pillas el objetivo. Pero si estás a melee y le quieres atraer, entonces en cuanto salga, en cuanto se cambie esta Q por la alargadita, entonces ya le das. No sé si me habéis entendido, espero haberlo explicado bien. Bueno, eso es la Q, la W, inmersión espectromarina, joder, puto nombre. Pyke obtiene camuflaje, ¿vale? Y un 40% de velocidad de movimiento. Como sale con el escudito, depende mucho de la velocidad de movimiento, se incrementa, por así decirlo, dependiendo del tema de la pasiva, del daño que hayas recibido. Bueno, de velocidad de movimiento que disminuye a lo largo de 5 segundos, ¿vale? Esto es tan simple como yo tengo la W, la tiro y me hago invisible, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si estoy cerca del objetivo, al objetivo le salen 3 aletas de tiburón, como veis aquí, que molan un huevo. Entonces el objetivo es que estás medianamente cerca, pero no te ven. Digamos que ellos saben que está cerca porque le salen 3 aletas de tiburón, pero no saben dónde estás. ¿Qué pasa? Que como veis aquí hay un círculo, ¿no? A la hora de tirar W hay un circulito aquí, ¿vale? Si un enemigo está dentro de ese círculo, sí te ven, ¿vale? Sale una exclamación y un ojito rosa. Si el ojito está en amarillo es que no te ven. Si sale en rosa es que ya estás en el rango. Entonces lo que se suele hacer es, entras con la W, saben que estás ahí, pero no saben dónde estás exactamente o cómo estás posicionado. Entonces te puedes posicionar y entonces ya lanzar una buena Q, una buena E, ¿vale? Incluso en invisible. Y además con el tema de la E. Además, la W se suele utilizar muchas veces a la hora de entrar a por alguien, le das de hostia, está, no sé qué, y cuando te quieres irte a W porque corres un huevo y huyes. O si quieres entrar, también la puedes usar de manera agresiva. En plan, inicias con la W, te pegas al enemigo, le empiezas a dar de hostias y ahí aprovechas. Ni más ni menos. La E, corriente fantasma. Pyke se desliza y deja atrás de él el espíritu de un ahogado, que lo alcanza poco después. El fantasma aturde durante 1,25, también tiene lo del escudito de lo de la pasiva, segundos e inflige 236 de daño físico a campeones. Se escala por AD, cuanto más AD, más daño hace la E, al igual que la Q, ¿vale? La E lo que hace es, te abalanzas, dejas un espíritu y el espíritu vuelve a ti. ¿Qué pasa si con ese espíritu, por ejemplo, tú lo tiras y das al campeón, el espíritu a la hora de volver da al campeón, le estuneas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente, cuando tú tiras la E con Pyke, el enemigo va a intentar escaparse de tu propia E. Si yo tiro la E aquí, el enemigo se va a intentar mover hacia aquí o hacia ahí. No sé si me habéis entendido. Más que nada porque si le da la sombra, le estunea. Así que suelen escapar. Por eso mismo hay muchos combos con el tema de la E, por ejemplo. A lo mejor si tú... Imaginaos que tú tiras la E y no llega el enemigo, ¿vale? Así. Tiras el flash y entonces sí le llega. Digamos que es como que alargas el propio espectro, el propio espíritu. Vale, hay muchos combos, luego lo comenté en combos, pero vamos. Se usa mucho con Pyke, pues para a lo mejor no llegas al objetivo y aprovechas esto. Y entonces rápidamente te hace el flash y no se lo suelen esperar, entonces le stuneas sí o sí. Justo cuando vaya a volver el espíritu, pues haces flash para y le stuneas. También puedes stunear a varios a la vez. Lo único que, claro, tengo que poner enemigos de práctica, vamos a poner alguno más para que lo veáis. Tita, mira, estos, bueno, el otro le escondió la hierba, bueno, igual. Vamos a poner estos tres, ¿vale? Que se vean. Vale, pues estos tres, por ejemplo, imaginaos que yo que sé, que he tirado la E aquí, ¿vale? No llega a todos, pero si hago flash, termino stuneando a todos, ¿vale? Es un pequeño truquillo, al igual que si hago esto y quiero stunear, por ejemplo, a este, pues hago el flash. Esto ya depende de cómo lo vayáis viendo. Luego hay un combo muy chulo con la R, pero eso lo veremos en los combos. Dicho eso, la R, muerte de las profundidades. Pyke golpea a todos los campeones enemigos en un área en forma de cruz. Yo os aconsejo que si tenéis el de marcas puesto, como yo por ejemplo, la R yo cuando juego con Pyke me la suelo quitar, para saber exactamente el rango de la R. Porque es una X. Y hay veces que es un poco complicado. Cuando juegas mucho con Pyke ya te haces a ello. Pero yo aún así siempre juego sin L marcas en la R. Porque me es más fácil, ¿vale? Clico en la R y sé exactamente la cruz cómo está, ¿no? Cómo se orienta para dar a varios campeones. Para lo mejor creo que doy a este, pero al otro no. A lo mejor si tiro la R aquí, a lo mejor doy a este le he dado, pero a este no. Y me cago en la puta.
Así que lo he dicho, golpea a los campeones enemigos en un área en forma de cruz, se traslada y ejecuta los objetivos por debajo del 559 de vida. ¿Por qué los ejecutas? ¿Cómo sabes si vas a matarlo o no? Este es el tema de la R. ¿Veis que la vida roja, vale, le sale una mierda gris? Eso es, si le baja la vida por debajo de eso, vale, vamos a darle de hostias. Te va a salir entonces un indicador rojo. Ese indicador significa que le puedes reventar con la R. Si yo ahora tiro la R y le doy, le reviento. Entonces yo gano oro y Kog'Maw consigue esto, tu parte. Que tu parte es una monedita que si él utiliza, pues mira, esta también la puedo reventar. Toma. ¿Ves? Ahora 30 de oro. Entonces Kog'Maw debería, bueno, como no tiene assist Kog'Maw por Nidalee, entonces solo tiene una moneda de tu parte. Yo ahora, por ejemplo, tengo dos. Consume tu parte, ¿vale? Un aliado recibe oro adicional cuando Pyke ejecuta un campeón enemigo con su habilidad definitiva. La usas, pim, 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 y sale todo el oro, ¿vale? Acumulado. Pero eso mismo es bueno usar la R. Es más, esto que acabo de hacer, por ejemplo, la R tiene 20 segundos de CD. Si tú ya no vas a usar la R con ningún campeón y hay oleada de minions, lo que puedes hacer es tirar la R a los minions directamente para farmeártelo más rápido. Ni más ni menos, ¿vale? Era más que nada para que supierais cómo sale el efecto de la pasiva de la vida gris y el efecto de la propia R, ¿vale? Como ves, ahora mismo porque no tengo la R. Pero cuando tengo de tener la R, la vida de Wukong saldría por aquí una especie como de indicador gris, sabiendo que si le bajo la vida por debajo de eso, entonces lo mato. Que ahora mismo no es el caso, ¿por qué? Porque no tengo la R, la tengo en CD. Si no tuviera la R en CD, entonces sí podría lanzar la R y terminar deleteándolo. Aún así tenéis que esperar a lo que habéis visto. El panel ese rojo para es un indicador de ahora sí lo puedes matar con la R. Y entonces si lo matas, vuelves a tener la R y puedes volverla a lanzar. Eso sí, evidentemente, si el otro enemigo aún no tiene la vida tan baja, pues intenta bajarle la vida rápida antes de que se te acaben los 20 segundos de la R, para así poderlo ejecutar con la R otra vez y volver a tener la R. Los objetivos que estén por encima del umbral o que no sean campeones reciben 279 de daño físico y depende del AD y también depende del tema de la pasiva y depende también de la velocidad de movimiento y esas mierdas. Bueno, total, el tema de la R es muy importante en las teamfights porque Pai, por eso mismo como support, no está mal si lo sabes usar bien. Además de que hace mucho run por el tema de W, que da mucha velocidad de ataque, de velocidad de movimiento que llega, y puedes llegar a ir a mid y aparecer de la nada. Tiene luego el stun, bueno, el CC de la Q y el CC de la E también, ¿vale? Tiene el stun de la E. Imagínate que gankeas a alguien, encima luego después del stun le coges con la Q. Te cagas, es muchísimo CC. Además de que tiene bastante daño, porque además con la build que se le suele ir es de asesino y el cabrón pase de support quita bastante. Luego la R, cuando un campeón enemigo muere dentro de la cruz, si lo has matado con la R, si no lo matas con la R no funciona. Pyke otorga el oro del asesinato tanto a sí mismo como a un aliado. O sea, sí, imaginaos que este aliado, este puto... de madera, me ayuda con este y yo lo mato con la R, soy yo el que lo ejecuta, tiro la R, pum, y muere. Entonces yo gano el oro, pero a él le doy en sus ítems, ¿vale? Imaginaos que estos cuadros que veis ahí son sus ítems. Le sale un ítem especial que es como una especie de monedita roja. Puedes hacer KS con Pyke siempre y cuando mates con la R. Es más, es incluso mejor porque ganas tu oro, pero el otro también gana el mismo oro, así que pues la R de Pyke es la hostia. Pyke otorga ahora del asesinato tanto a sí mismo como un aliado que le haya ayudado. Puede volver a lanzar esta habilidad de forma gratuita en los 20 segundos, ¿vale? La primera gasta mana, las siguientes R's no. ¿Por qué de...? Y esto se puede volver a tener de continuo. Imaginaos que este enemigo está muy bajo de vida, ¿vale? Ya está con el sombreado rojo ese de la R. Si tú tiras la R y lo matas, te teletransportas hasta donde lo hayas tirado la R, por ejemplo. Si yo tiro la R aquí, pues me teletransporta al centro. Si yo tiro la R justo en el centro, me teletransporto justo donde tenga el click. Y si lo mato, claro. Pum, me teletransporto justo encima suya. ¿Qué pasa? Que si por algún casual lo mato, vuelvo a tener la R durante 20 segundos. Imaginaos que este enemigo está igual, en la misma, casi muerto. Vuelvo a lanzar la R y si lo mato, me teletransporto ahí y encima me quedo aquí dando de hostias y tal. Si este también, pues vuelvo a tirar la R. Por eso mismo te puedes llegar a hacer pentakills con Pyke. Pero es un poco complicado porque luego al final termina fallando alguna R o el objetivo se mueve y entonces fallas el tema de... A lo mejor tiras la Q y la R y la tiras mal. Joder, ahí. A lo mejor la tiras y no le das y a la mierda R. Porque una vez fallas ya, adiós. Pero si no fallas y tal, pues la vuelves a tener. Siempre y cuando ejecutes al enemigo. Otra cosa a tener en cuenta es si tú tiras la R y das al enemigo, aunque no lo mates, aunque le hagas daño... Solo con hacerle daño te teletransportas. En cambio, si tú tiras la R y fallas, hace el efecto, pero él no se teletransporta. Es algo a tener en cuenta, ¿vale? Hay muchas veces que a lo mejor te interesa tirarle la R para acercarte al enemigo, aunque no lo mates. Si yo, por ejemplo, a este no lo mato, pero quiero acercarme a él y no tengo ni la E ni la Q, pues tiro la R, me acerco a él y ya le empiezo a dar de hostias. Y luego ya una vez tenga otra vez la E, pues le la tiro, etcétera, etcétera. Son cosas a tener muy en cuenta. Dicho esto, no tiene muchas más mecánicas, ¿vale? Se suele iniciar, a lo mejor tú estás en la hierba, se inicias con la Q, vas cargando, coges al enemigo, en cuanto lo coges puedes lanzarla y le terminas stuneando.
¿vale? O bien puedes iniciar con la E, si consigues stunearle, perfecto, le das de hostias, puedes incluso lanzar un Aqua Melee si quieres hacerle más daño entre básico y básico. O bien, si tiras, por ejemplo, la E y le stuneas, a lo mejor te vuelves a posicionar... Uy, lo he hecho mal. Te vuelves a posicionar a como tú quieras. Y como está stuneado, entonces puedes cargar la Q porque da igual, está stuneado, le vas a dar sí o sí. Y entonces lo atraes. Vale, vamos con el primer combo y el más sencillo, ¿vale? Esto es más que nada para que veáis el combo este que os expliqué, el del engage, ¿vale? Cargas con la Q, si el objetivo está lejos, lanzas la Q y al darle con la Q le atraes, lo ralentizas también y entonces lanzas la E hacia donde vaya a caer por todo el tema de tu Q. Ya sabes que lo atraes, entonces nada más lo atraigas, mientras está en el aire te da rápidamente la E. ¿Por qué? Porque como el objetivo, una, la has atraído hacia ti y dos, está ralentizado después de la Q si es que le das, pues entonces la E es mucho más fácil darla. Entonces tú lanzas la E, ¿vale? Hacia el objetivo y entonces cuando vuelve el espíritu tuyo, le stuneas. Ya haya un objetivo o varios. Ni más ni menos. Y luego siempre después de la E intenta dar algún básico. Porque además te posicionas detrás del enemigo, por ejemplo. Con esta E te posiciona detrás y ya aprovecha para darle por la espalda si quieres. Este es otro combo, ¿vale? Bastante sencillo. Es iniciar con la W, ya sabes que la W te da mucha velocidad de movimiento. Y el objetivo no te ve. Sabe que estás cerca porque le salen las tres aletas de tiburón que os comenté, pero no te ve. Entonces, al no verte, no sabe exactamente hacia por dónde vas a venir. De ahí tiras la E justo cuando vayas a entrar en el rango de visión del circulito que veis del enemigo. Justo cuando os vaya a ver, ya lanzas la E y digamos que sales de las sombras, sales de X sitio con la E ya puesta. Y entonces le tarda un poco más en reaccionar. Después de lanzar la E, intenta dar antes de la Q un básico y Q. ¿Por qué? Porque hay cancelación de animación. Como veis aquí, a la hora de lanzar la E, das básico Q rápido y luego el siguiente básico te sale de gratis. Digamos que entre básico y básico podéis lanzar alguna habilidad porque así hacéis cancelación de animación. Pues ya sabéis que entre básico y básico siempre hay un pequeño timing. Pues ese timing lo podéis rellenar, por ejemplo, con el tema de la Q. Así que el combo sería tan simple como luego lanzas la E, le stuneas y como está stuneado, lanzas A, Q, A. ¿Vale? O sea, sea básico, Q, básico. O siempre te puedes guardar la Q por si acaso el objetivo crees que va a hacer flash o similar, pues entonces ya te pulsas la Q y si le das lo vuelves a traer. Y entonces le sigues dando, o sea, pero bueno, este es el combo así para coger, para stunearle y hacerle todo el burst que tú puedas. Este combo es como el que os comenté en las habilidades, ¿vale? Tú comienzas con la W, vas más rápida, así que eso se agradece. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor tú lanzas la E para acercarte al enemigo. La E, pensad que ya no es solo para stunear al objetivo, sino la E te puede servir para saltar paredes, que no lo dije en las habilidades, se me olvidó, sorry. Puedes saltar paredes con la E. Pero ya no es solo eso, sino también sirve para posicionarte. Imaginaos que el objetivo está muy lejos, pues lanzas entre la W y la E. La W te da mucha velocidad de ataque y cuando se vaya a acabar la W puedes lanzar la E para acercarte al objetivo. Además, como si sales de la, con la E, de la W con la E, digamos que el objetivo se lo espera menos. Porque como con la W te metes camuflaje, pues... Entonces, lanza la E y si no has llegado al objetivo, puedes lanzar la R para acercarte a él. Pero si le das con la R. Si la R la fallas, como os dije en las habilidades, no te teletransporta donde la has tirado, no sé si me entendéis. Si la R la fallas, te quedas en el mismo sitio donde has tirado la R, en plan, no justamente donde la hayas tirado, sino donde la has iniciado. Esa es la putada, ¿vale? Siempre cuando des al objetivo, entonces sí te teletransportas, como pasa aquí, que se pone detrás del objetivo y le empieza a dar de hostias. Y hace ya luego lo que os comenté, el combo de básico cubásico, ¿vale? Para cancelación de animación. Y meter más burst. Así que la R no solo se utiliza para las hitear al objetivo, muchas veces se puede utilizar para teletransportarte al lado del objetivo y seguirle dando de hostias. Y este combo es el más rápido de Pyke para deletar a un enemigo. Aquel enemigo que ya está muy jodido de vida y digas con este combo entre una Q y demás termina muriendo, puede pensar que tu Q y tu E hacen daño. Entonces tú pones la Q, si al objetivo queda poco de vida, esto se suele usar sobre todo cuando esperas en hierbas y ves que al objetivo está ahí débil de vida y no te ha visto. Activas la Q, él no te ve y de repente sales con la Q, le das, le atraes, lanzas rápidamente la E. ¿Y qué pasa? Que pensad que tú atraes al objetivo. Tú la E la puedes tirar hacia adelante para stunearle sí o sí, ¿no? Y posicionarte. O lo que puedes hacer es lanzas la Q y tiras la E hacia detrás. Al tirarla hacia detrás, el espectro termina volviendo a ti. Como veis aquí, aunque el espectro está casi fuera del límite del enemigo, le termina dando. Si os fijáis bien, la E... El espíritu está muy pegado al campeón enemigo entonces le termina stuneando. Que lo bueno es que con la Q, si la cargas y das al objetivo, le ralentizas un 90%. Aunque sea solo un segundo, pero es un 90% que se nota un montón. Entonces rápidamente tiras el tema de la E y la R, que puedes hacer cancelación de animación, ¿vale? Puedes tirar la E rápidamente la ulti, para quien no lo sepa. Pero vamos, aún así la R intentar usarla
para agitar al enemigo. Y luego siempre que estéis al lado del enemigo, pues algún básico de gratis que le podéis dar perfectamente. Esto se suele utilizar también cuando el Pyke está muy jodido de vida y no se puede acercar mucho al objetivo. Entonces, hace el combo este, como me voy pero no me voy, te estuneo, pero en plan me voy pero te terminas estuneando, y de repente le hace la R y te posicionas. Y entonces ya le das un básico de gratis por el stun. Y con tus aliados, pues reventáis a ese objetivo. Me ha pasado muchas veces con Pyke que creen que te van a matar y por estas mierdas terminas reventándoles tú. Este es otro combo, ¿vale? Que tiras la W para posicionarte, digamos, para correr más y llegar antes al objetivo. Además está camuflado, no te ven, aunque vean las estas, no te ven a ti. Y entonces lanzas la E. Esto lo comenté en las habilidades. Lanzas la E y ¿qué pasa? Que la E tiene cierto tiempo y cierto rango. Llega un momento en el que sí o sí el espíritu vuelve a ti. ¿Qué pasa? Si cuando el espíritu va a volver a ti, haces flash, es como que alargas el espíritu y el espíritu vuelve y estunea a todos los que haya pillado. Por ejemplo, si tú ahora vas a estunear a uno y hay más gente detrás, puedes lanzar el flash para estunear a todos los que estén en línea. Es un pequeño combo, pero ya os lo expliqué también en las habilidades. ¿Qué es lo bueno de esto? Que después ya haces el boost de siempre, ¿no? Aquí, por ejemplo, después del flash, metes Q y R porque lo que quieres es agitar al enemigo. Esto digamos que es para aquel enemigo que está muy bajo de vida, dices voy a poner a full y metiéndole el combo entero lo mato. Y este es otro combo que pocos Pyke saben hacer, ¿vale? Que es el del triple stun. Es muy complicado, ¿vale? Os lo he puesto en cámara lenta para que lo pilléis. Podéis practicarlo en herramienta de prácticas. Tiras la E, ya sabes que la E, el espectro vuelve y estunea. ¿Qué es lo que pasa? La R, cuando tú das a un enemigo con la R, justo cuando la R cae y te da y le da al enemigo, tú te teletransportas ahí. ¿Qué pasa? Que si rápidamente tú haces la E, lanzas la E aún sigue estando. El espectro, antes de que vuelva el espectro, como veis, sigue estando. Entonces, a la hora de volver, si tú lanzas la R, por ejemplo, al objetivo al más alejado, que es como ha hecho este Pyke, lanzas la R y luego el flash hacia el objetivo que esté al que quieras también stunear. Entonces puedes llegar a stunear a los tres gracias a la E. Que lo bueno, que como tú habías lanzado la R, una vez la R le hace daño al objetivo, te teletransportas ahí. Por eso mismo, aunque haga el flash, estunea a los tres, pero la R termina cayendo y te terminas teletransportando. Es un poco complicado, ¿vale? Es más, el combo este es bastante complicado de hacer en medio de una partida, es muy complicado. Pero por eso os digo que lo practiques en herramientas prácticas, porque en una teamfight, además de que quedas de puta madre, puedes estar, si lo sabes usar, puedes carrilear bastante bien. Es un poco complicado, pero bueno. Cuando le pilléis un poco el truco a Pyke con el tema del flash y demás, se te hace menos complicado. Así es como se le maximiza las habilidades a Pyke, ¿vale? Se le maximiza la Q, de ahí la E y por último la W. Pensad que la Q es la principal habilidad de Pyke para hacer daño y tal, y la E es la segunda habilidad para hacer daño. Luego la W solo para escapar y correr más. Y para hacerte invisible y eso. Pero vamos, lo más importante es el tema del daño. Y luego evidentemente la R siempre que podáis, nivel 6, nivel 11 y nivel 16. Evidentemente al nivel 1 se suele empezar con la Q por el tema de cargar. Si pillas un objetivo, eso de atraerle, hacerle daño, ralentizarle, puede hacer que tu ADC le dé 1 o 2 básicos. En fase línea está muy bien. Y luego evidentemente la E. La Q y la E tienen que ir casi de la mano, ¿vale? Y luego ya pues la W pues para correr más, hacerte invisible y tal, ¿vale? Ni más ni menos. Y en cuanto a summoners, se suele jugar con flash y prender si vas con un Pyke agresivo. Pero bueno, también puedes jugar con flash y extenuación si hay mucho AD en el otro equipo y necesitas bajar algo de daño o ralentizar al enemigo y tal. Pero vamos, con un Pyke se suele jugar agresivo y se suele ir con flash y prender siempre, o casi siempre. Estas son las runas más utilizadas en meta actual con Pyke. Os voy a enseñar varias, pero estas son las más utilizadas, ¿vale? La es dominación, lluvia de cuchillas. Cuando atacas un campeón enemigo, obtienes un 110% de velocidad de ataque en un máximo de 3 ataques. O sea, sé que tú, Pyke, ya sabéis que es un personaje de mucho burst. Y en cuanto se lanza, te da 3 hostias como mucho y se pira. Porque luego no es que aguante mucho, ¿vale? Digamos que tú estuneas, metes CC tal, das unas cuantas hostias y luego te vas. O tiras una buena R. Pero no es un personaje tanque, no es de meterse y tanqueo, me tanqueo todo, no. Por eso a mí esta runa le va muy bien, porque además de meterte a full, estunear y meter CC, te salen 3 hostias de gratis. Entonces, una buena Q y una buena E se suman a 3 básicos ahí que terminas dando y se nota ese daño. Porque además vas con una build de letalidad que suele ir a hacer daño, ¿no? Entonces digamos que esta runa es la que más le conviene en el meta actual. Si transcurre más de 3 segundos entre ataques, el efecto se detendrá, pero bueno, así los 3 básicos salen de gratis. Y tiene un enfriamiento solo de 12 segundos, así que está bastante bien, porque en casi cualquier trade que termines haciendo con Pyke, siempre y cuando des con la Q o con la E, esto se activa y esos 3 básicos los termina dando casi de gratis. Así que digamos que es como un maximizo de daño. Luego hay otras runas como depredador, que luego os comento. Por una parte tenemos golpe bajo, vale, dañar a un campeón con acciones de movimientos reducidos, ya sea por el stun delay o ya sea por el ralentizado de la Q, hace
que le infliges un 10-45 de daño verdadero adicional. Daño verdadero significa que ignoras su armadura y su resistencia mágica. O sea, sé que le haces mucho daño dependiendo de sus estadísticas básicas. Por mucha armadura o resistencia mágica que tenga, da igual, porque el daño se lo vas a hacer. Es lo bueno, ¿vale? Digamos que con esto maximizas tu daño. Por otra parte, tenemos impacto repentino, que es después de salir de un sigilo o de un salto, por ejemplo la E o el sigilo de la W, pues entonces infliges, tienes más letalidad, o sea, haces más daño a aquellos campeones que estén, que sean squishies, como se dice, que sean débiles. Que lo que hace la letalidad es aquellos personajes que de base aguantan poco, como por ejemplo una Yumi. Si me comparas un Garen con una Yumi, Yumi aguanta mucho menos, de por sí. Pues la letalidad lo que hace es hacer más daño a aquellos campeones que ya de por sí aguantan poco, ¿vale? A los tanques les jode un poco más, pero contra aquellos campeones asesinos y tal, que en sus estadísticas básicas no es que sean, no tienen mucha vida, ni mucha armadura, ni tal, pues le hace más daño. Encima luego te da penetración mágica, contra tanques pues viene bien, o contra PES, que tenga un poco de resistencia mágica. Y el enfriamiento es solo de 4 segundos, le viene muy bien porque Peike es un personaje que, digamos que tú lanzas la cola y tal, y entre esto, más el daño de lluvia cuchilla, le revientas, ¿no? Se aprovecha bastante. Pero esto ya depende de... Esta a mí me gusta bastante más, pero depende con tú como de cómo juegues con Pike. Luego hay otras runas que es Guardián Zombie, eliminas un guard enemigo y se crea un guard tuyo, y encima cuanto más guard vayas rompiendo, más daño vas haciendo, se va acumulando. Este está bastante bien porque terminas teniendo bastante más visión, y si haces un buen roam, o sea, si te vas a otras líneas a ayudar y lo haces con cabeza, al final terminas reventando muchos wards. Y eso siempre viene muy bien porque encima generas uno de gratis, que es el guard zombie. Y encima también pues ganas daño y demás. Y un poco de oro porque el guard no solo te da oro sino también experiencia. Así que oye, no pierdes tanto tiempo. Imagínate que vas a mid, rompes uno o dos wards pero no haces ni kill ni asis ni hostias. Pues vuelves, pero al menos has roto uno o dos wards y te han dado algo de oro, algo de experiencia. No pierdes tanto. O si no, colección de globos oculares, que es la que a mí más me gusta. Que es... tú vas coleccionando estos globos oculares por eliminación de campeones. Cuanto más campeones se eliminen, más se va acumulando. Llega un máximo y con el máximo tienes mazo de daño, ni más ni menos. Cada vez vas teniendo más daño a la tabla. Más AD. Luego se suele pillar cazador definitivo, que está casi siempre, porque es tu definitivo, tienes 6 de velocidad de habilidad, ¿vale? Bueno, tu definitivo, o sea, sé que tienes antes la R, tiene menos CD. A la hora de usar la R, tiene menos CD. Ni más ni menos, tienes antes la R. La puedes volver a usar antes. Y luego te da 5 de velocidad de habilidad adicional por acumulación. O sea, sé ya en todas las habilidades, la Q, la W y la E, tienes más, tienes menos CD. ¿Qué usas la Q? Pues en vez de tener a lo mejor 12, pues tienes menos segundos que esperar para volver a lanzar la habilidad. Esta está muy bien, si va muy agresivo. Luego, por otra parte, también está Cazador Incesante, que es otra runa que se suele pillar con él. O me pican ahí mucho, lo siento, chicos. Tema del polen y esas mierdas. Alergias. Obtiene 5 de velocidad de movimiento fuera de combate, más 8 por acumulación de carroza de recompensas. Esto está hecho para sobre todo el Pike, ya sabéis que es un personaje que se mueve mucho entre líneas. Estás en línea, tal, no sé qué, si ves que tu ADC está bien y tal, pues a lo mejor te vas a mí, le haces un ganqueillo, pa, consigues una kill, un assist y te vuelves a tu línea. Es un personaje que está todo el rato moviéndose, rompiendo guard, moviéndose por la jungla, ayuda a tu jungla, tal, no sé qué. Toca mucho las pelotas, así que yo siempre me suelo pillar más estas runas. Pero aún así, entre este y esta, pues podéis optar, ¿vale? Y esta es para velocidad de habilidades, para tenerlas antes, y esta es pues para corretear más. Depende cómo vayáis a jugar con Pike. Luego, por otra parte, la segunda es que te puedes pillar en valor o revestimiento de huesos de recibir daño de un campeón enemigo. Los siguientes 3 hechizos o ataques que vengan de ese mismo enemigo te hace menos daño. Que yo no me lo suelo pillar por el tema de la pasiva. Yo con la pasiva aguanta bastante. O fuerza renovada. Hasta recibir daño de un campeón enemigo, te curas un 40% de vida máxima que te falte, más 6 a lo largo de 10 segundos. Esto no está del todo mal. Por el tema de la vida gris, digamos que te termina regenerando un poco más. Luego inquebrantables contra el CC, te da tenacidad, ¿vale? O sea, se tiene más resistencia a las ralentizaciones, a los stuns, a los silencios, a las cegueras, todo lo que sea CC. O también hay gente que he visto que se pide revitalizar porque tienes un 5% más de poder de curaciones y escudos. O sea, la curación del W o de la propia vida gris, que diga, te cura más. O si tienes, yo que sé, un aliado que te cure, pues también te cura más. O si tienes putis que te tomes, te cura más. Pero con Pai no se suele utilizar. Se suelen utilizar más estas dos de aquí. O incluso a veces la de... ¿Dónde está? La de demoler para romper rápido las infraestructuras. Para ayudar rápido a romper torres. Pero bueno, sinceramente prefiero estas dos. Depende también de cómo vayas a jugar con Pai. Y en la chiquitita, forzatable para tener más daño. Y luego armadura, ¿vale? Defensa, armadura. Si es contra D, si es contra daño físico, armadura. Si es contra P, poder de habilidad, pues resistencia mágica. Esto depende del el equipo enemigo. Si tiene mucho AP, píllate esto. Si tiene mucho AD, pues te pillas armadura. Esta sería otra página de runas, ¿vale? Lo único que cambia es las secundarias, que en vez de ir con las de valor, puedes ir con las de precisión.
Con claridad mental, infligir daño a un campeón enemigo aumenta tu recreación de mana. Pensad que Pyke gasta mucho mana. Como lance una E y una Q, ya te has quedado casi sin mana. Así que no está mal, con esto consigues más mana. La regeneración aumenta. Y por otra parte está leyenda presteza. Espérate, se me ha apagado el ventilador, tú, que hace más calor. Y por otra parte está leyenda de presteza, que te da más velocidad de ataque. Esto junto con lluvia de cuchillas, pues digamos que haces más daño, ¿no? Hace más burst. Siempre puedes tirar por esta que te da tenacidad, o puedes tirar por esta que hace más daño, infliges 8% más daño a los objetivos que estén por debajo del 40% de vida. Pero si tiras unas buenas R no merece mucha pena, así que yo suelo optar más por estas. Y luego sí que es verdad que aquí, si te puedes pillar dos de armadura, o te puedes pillar resistencia mágica y armadura si hay ambas, si el equipo está más balanceado. Pero vamos, se suelen pillar dos de armadura para aguantar más las hostias. Pero vamos, si quieres hacer más daño se suelen pillar dos de fuerza de tabla. Por otra parte están en las secundarias. Aquí cambia también lo que os comenté, lluvia de cuchillas o depredador, que lo que hace de depredador es, una vez ya tengas las botas, ya aunque sea la de nivel 1, la de 300 de orito, se crea como una activa en esa habilidad, en esas botas. Que lo que hace es, obtiene, cuando clicas las botas, obtiene velocidad de movimiento adicional que aumenta hasta un 45% a lo largo de 1,5 segundos. Mientras persigues a campeones enemigos. Esto le viene muy bien porque como actives la W y el depredador y haya un enemigo, corres que flipas y llegas a él en 0, yo sinceramente prefiero lluvia de cuchillas porque terminas jugando bastante más agresivo, pero esto es otra runa que podéis pillaros dependiendo de lo que veáis. Esta para hacer roam está muy bien, a la hora de entrar a lo mejor de ir a mid, entra W y esto corres tanto que llegas al de mid en 0, y en las secundarias también, en vez de valor o de precisión, te puedes ir con las de inspiración. Se suele ir con entrega de galletas para tener más sustain. Te da tanto vida como mana, te dan tres galletas, digamos que es para más el early game, ¿vale? Para aguantar más en early game. Si gasta mucho, si te da muchas hostias o gasta mucho mana, pues bueno, estas galletas te dan más supervivencia, ¿no? En línea. Y luego está perspicacia cósmica, que lo que te da es velocidad de hechizo de invocador, o sea, si el flash y el prender, si es que vas con flash y prender, los tienes antes, los summoners, cosa que con Pyke es muy importante, sobre todo el flash. Bueno, y el prender también, qué coño. Y luego velocidad de objetos, si tienes objetos que tengan una activa, como la que luego os comentaré del mítico, o el propio Youmu, por ejemplo, pues los tienes antes, cosa que se agradece. Digamos que estas runas es para un Pyke que necesite mucha, pues eso, velocidad de movimiento y apoye mucho al equipo con objetos de activa y demás. Y luego la chiquitita más de lo mismo. Y luego estas eran las runas más utilizadas en meta actual con Pyke, pero las cambiaron por las de dominación, lluvia de cuchillas, para ir con un Pyke más agresivo. Pero estas son las que más se utilizaban hasta hace poco, que son la de reverberación. Es la de valor, reverberación. Tras inmovilizar un campeón enemigo, tu armadura y resistencia mágica aumentan bastante. Cosa que se nota mucho porque a la hora de tirar la Q y la E y tal y stunear al enemigo, esa resistencia y armadura que obtienes, digamos que te hace aguantar mucho más, muchas más hostias. Por lo que terminas siendo más tanque. Y encima hace mucho daño. Porque después explotas e infliges daño mágico a los enemigos cercanos. Tú le lanzas la Q, la E, estunas el objetivo. Se activa la runa y al cabo de 2,5 segundos lanza una como una onda expansiva que lo que hace es hacer daño a todos los objetivos que estén tanto al que has dado como a los cercanos. Eso está bien porque, bueno, además de que aguantas más, te haces también daño y ayudas a tu ADC. No haces tanto daño como con la de dominación, lluvia de cuchillas, pero haces daño. Luego demoler para romper torres, así la rompes antes. Revestimiento de huesos, ya os comenté, para aguantarle hostias. Inquebrantable por el tema de tenacidad. Contra el CC está muy bien. Y luego en la secundaria, si vas con las de reverberación, se suele pillar dominación o precisión. Esto ya depende. Puedes pillarte una de las tres. O inspiración, o dominación, o precisión, como las que os comenté antes. Eso ya depende de lo que vosotros veáis, ¿vale? Así que tampoco os voy a comentar otra vez lo mismo. Y la chiquitita, más de lo mismo. Así que estas runas no son ninguna tontería, aunque ponga 4, ¿vale? Y sean las últimas runas que os he comentado. Va por metas actuales. Hace poco se utilizaba más reverberación. Ahora se está usando más la de lluvia de cuchillas, pero en breve seguramente vuelve a reverberación. Por eso mismo, tanto una como otra son muy importantes, ¿vale? Esta es para un Pyke más defensivo y el otro para un Pyke mucho más agresivo. Y estos serían los objetos más utilizados en meta actual con Pyke, ¿vale? Pyke Support. Por una parte tenemos el Oz Espectral, que está hecho más para un Pyke un poco más agresivo, pero siempre y cuando vaya a jugar agresivo, porque las hostias que le das a los campeones enemigos o a las torretas enemigas te dan oro, cosa que se agradece mucho y puedes llegar a conseguir mucho oro. Pero este es para un Pyke muy agresivo. En el meta actual se está jugando mucho más con hombreadas de acero. Lo que hace hombreadas de acero es, te dan como tres bolitas azules y puedes las quitar a un minion y el oro lo ganas tanto tú como él. Por eso mismo las hombreadas terminan rentando más, porque aunque no tengas tanto daño, bueno, este te da un poquito más de daño, tampoco es que se note mucho dónde están aquí. Te da 5 de daño y esto te da 3 de daño, pero esto te da 20 más de vida. Por eso mismo yo prefiero hombreadas de acero y más con Pyke. Luego, poción de vida.
dos potis, ¿vale? Pues para mantenerte un poco más en línea, y un guardián invisible. ¿Cuándo pillo el lente del oráculo? Me lo pregunta mucha gente. Cuando una seas nivel 9, se suele pillar, pero sobre todo cuando dejes la fase de líneas. O si, por algún casual, estás haciendo mucho roam, o sea, si estás yendo mucho a mid a ayudar, cuando aún estás en fase de líneas, porque ves que el mid enemigo es tonto y está pusheando mucho y tal, y le estás reventando, pues siempre puedes pillarte el lente del oráculo por si intenta guardear, al menos romper el ward. Pero vamos, del amarillo al rojo se suelen cambiar cuando ya no estás en fase de líneas, cuando ya has roto la torreta en bot, por ejemplo, y ya te empiezas a mover más por las líneas. Y guardián de control, lo pongo en todas las guías. No es solo cosa del support, es cosa de todo el mundo, ¿vale? Ya sabéis que solo podéis poner uno, pero soy 5 en el equipo. Si hay 5 de estos wards rojos, los pinks, en el mapa, es visión de más que dais a tu equipo, ¿vale? Tanto a ti como a tu equipo. Todos salís beneficiados. Por eso mismo, esto no es solo cosa del support, ¿vale? Me da igual que seáis top, jungla, a mí me la suda. Poned todos y siempre que podéis, comprad un pink y ponerlo, ¿vale? Es visión que das a todo el equipo y se agradece que flipas. En cuanto a los objetos más utilizados en meta actual, por una parte tenemos botas de movilidad, que son para correr un huevo, porque cuando estás fuera de combate, en vez de 25 de velocidad de movimiento, que es poco, te dan 115, que es un huevo. Entre esto y tu W llegas a líneas en 0, si vas a hacer roam es bestial. Por otra parte hay otras botas como las de botas de rapidez, que te dan 60 rapidez en vez de 25, pero te lo dan aunque estés en combate o fuera de combate, es lo bueno. Y encima te dan aguante contra la ralentización, ¿vale? Cosa que no está nada mal. Por otra parte tenemos bota de jornada de lucidez, que te dan 20 de velocidad, 45 de velocidad de movimiento, te dan menos que estas. Pero lo bueno que tienen estas es que te dan velocidad de habilidades, o sea, sé que tienes antes la Q, la W, la E y la R, cosa que se agradece mucho. Y otorga 12 de velocidad de hechizos de invocador, o sea, sé que tienes antes el flash y el prender, por ejemplo, o el flash y la extenuación, depende con lo que vayas. O sea, se lo suman. Esta está bastante bien, más en el meta actual se está usando más bota de jonia de lucidez y bota de movilidad, pero está más que nada por el tema del run, porque corres que flipa. Y para ir a ayudar a otras líneas y eso, llegas mucho más rápido. Por otra parte, en cuanto al objeto mítico, se suele pillar filo oscuro de Draktar. Además de todo esto que te da letalidad, que ya os comenté lo que hacía, te da velocidad de habilidad, así las tienes antes, y te hace echar nocturno. Al atacar a un enemigo, cosa muy fácil, infliges 65 más 25 del daño de ataque adicional, cuanto más AD tengas, más daño lo haces, de daño físico adicional, 15 segundos de enfriamiento. Si el atacante es un campeón cuerpo a cuerpo, Pyke, por ejemplo, el atacante también ralentiza el objetivo, o sea, sé que si tú te pegas un objetivo y le das un básico, ¡pum!, le ralentizas, porque Pyke es cuerpo a cuerpo. Y lo bueno es que cuando muere un campeón al que has dañado en los últimos 3 segundos, se reinicia este enfriamiento, o sea, se vuelves a tener otra vez lo del basicazo ese potente, que encima ralentiza, y te otorga invisibilidad durante 1,5 segundos. Esa invisibilidad te puede dar la vida. Si tú estás con Pyke y uno está casi muerto, tiras una R, pum, lo matas y te haces invisible. Esa invisibilidad te puede dar la vida para moverte, ya no solo la W, porque la W además te ven si está cerca. No, esto te hace invisible aunque el enemigo esté pegado, te hace invisible si ese enemigo muere. Así que con el tema de la R y el tema de la movilidad de Pyke y tal, tiene muchísima sinergia. Y luego, como pasiva, te da a todos los demás objetos legendarios velocidad de habilidades, o sea, hace que terminas teniendo las habilidades de continuo. Este ítem es el más usado en el meta actual. Si queréis otros objetos míticos, están por una parte Garra de Merodeador, que es para jugar un poco más agresivo. Es más que nada para tener un desliz de más. Es una activa, ¿vale? Tú activas este ítem y te deslizas a través del campeón enemigo objetivo al que hayas cliqueado. Lo que inflige 100 más 30 de daño adicional, de daño físico, durante los próximos 3 segundos, después de haber hecho la activa esta, infliges un 15% de daño adicional a ese objetivo. Por eso, con un Pyke con el que juegues súper agresivo, esto viene muy bien, porque entre esto y lluvia de cuchillas, por ejemplo, tiene mucha sinergia. En 0, le revientas. Durante esos 3 segundos le hace bastante más daño. Aún así, yo sigo prefiriendo Draktar. Por otra parte tenemos cortasenda. Lo único, cortasenda le hicieron un nerfeo hace poco y tal, ya no desliza, antes te daba un desliz, ahora ya no. Y entonces ya no está tan roto. Pero bueno, esto es para ralentizar al enemigo cercano, le haces daño y entonces, bueno, gracias a ese ralentizado, que es bastante, y encima varios objetivos, quizá te sea más fácil no fallar la R. Es un objeto a tener en cuenta, pero yo desde luego prefiero, si no este 100%, el Draktar. En cuanto a los demás ítems, Buja sombría, ¿vale? Además de todo lo que te da apagón. Cuando te detecta un guardián enemigo, se revelan las trampas y se desactivan los guardianes de tu alrededor durante 8 segundos. O sea, durante 8 segundos tienes un ojito y si pasas por al lado de un ward, lo detectas. Rompes ese ward y entonces ese ojito dura 8 segundos. Puedes aprovecharlo
Si crees que a lo mejor hay un guard en otro sitio, antes de que saquen esos 8 segundos, vas a ese sitio, ves el guard y lo rompes. Digamos que esto es para romper guard a lo bestia. Si ya de por sí tienen lento el oráculo, pues con esta. Y te ayuda mucho a la hora de moverte, a la hora de hacer roam. Te ayuda mucho porque si ves un guard, lo desactivas. Y bueno, digamos que aunque te vean, lo puedes romper el guard. Y ese romper el guard ayuda mucho a un pike. Por otra parte, tenemos filo de la noche. Joder, me pican la puta nariz, tío. Es la alergia, macho, sorry. Filo de la noche, ¿vale? Te da anular, otorga un escudo de hechizos que bloquea la siguiente habilidad enemiga. Esto está muy bien porque te da un escudo, ¿vale? Sí que es verdad que tiene 40 segundos de freemente, es una putada, pero te escuda de un hechizo. Imaginaos que justo tú te metes en medio de una teamfight. Empiezas a hacer pues el combo de la E, stuneas a Vario, la Q y tal. Te haces un objetivo y te intentas stunear. Gracias a este escudo, esa habilidad se rompe. Digamos que te da un poco más de sustain, un poco más de movilidad en medio de las hostias. Porque a Pyke sí que es verdad que como le paren, le stunen o algo, te dan unas cuantas hostias y sufre bastante. Pero gracias a su pasiva aguanta más y gracias a la E y el tema del W te escapas fácilmente. Por eso mismo esta habilidad está muy bien para hacer roam y para entrar en línea. Por ejemplo, para entrar en las teamfights, para hacer engage, para comenzar teamfights, por ejemplo. Luego Ángel de la Guardia, me gusta mucho porque Pyke es un personaje que aunque que quieras que no, al final se mete en medio de todo el embolado. Se mete en medio de la teamfight, desdonea a varios, pero termina muriendo. Entonces, si muere, tiene Gracia Salvadora, que al morir, pues vuelves a revivir a los 4 segundos, en el mismo lado donde te han revivido, con 50% de tu vida y 30 al maná. Está bien, digamos que te metes, haces todo lo que tengas que hacer, pum, te matan, pues vuelves a revivir. Y sigues tocando los cojones con el CC, ni más ni menos. Y por otra parte está Filo de Fantamal de Youmo. Además de todo esto que te da una activa del ítem, tú activas este ítem y te otorga 20 velocidad de movimiento y Fantasmal durante de 6 segundos. Y luego Aparición otorga 40 de velocidad de movimiento fuera de combate. O sea, sí, si ya de fuera de combate tienes estas botas que te dan 115 de velocidad de movimiento, súmale 40 más de por sí, como pasiva, ¿eh? O sea, sé que serían 150 y pico. Pasa una tontería, pero se nota un huevo, son 155, ¿no? Se nota muchísimo, es bastante. Pues a esto súmale luego la activa, que son 20% más. O sea, sé que si tú activas este ítem y está fuera de combate, corres que te cagas. Y con la W ya flipas. Es una velocidad de movimiento flipante. Así que a la hora de moverte por el mapa, romper wards, hacer roam, meterte en teamfight e irte, es increíble. Por eso mismo Youmo es muy importante con Pyke. Como otros objetos que puedes pillarte, Colmillo de Serpiente, siempre y cuando el enemigo tenga muchos escudos, porque infliges daño a un campeón enemigo, reduce los escudos que obtiene. Por ejemplo, que hay una Yana en el otro equipo, una Lulu, una Yumi y tal, pues digamos que esto le hace counter a todos aquellos que se pongan escudos. Si en el equipo enemigo no hay escudos, no te pierdes este ítem. Y por otra parte está Fuerza de Fauces del Malmortius, que se suele pillar siempre y cuando el equipo enemigo tenga mucho AP, porque te da resistencia mágica, así que si tiene mucho poder de habilidad le hace counter. Y te da salvavidas. Al recibir daño mágico que reduzca tu vida por debajo del 30%, te otorga un escudo que absorbe daño, pero daño mágico, ¿vale? Daño de poder de habilidad. Si es contra D, no funciona. Así que si es contra D, este objeto ni te lo pilla. Por eso es secundario. Pues en el equipo enemigo hay mucho poder de habilidad y mucho AP. Una Liz, una Diana, una Syndra, etcétera. Pues píllatelo porque te va a dar muchísimo sustain. Por lo demás, se suele pillar esta build siempre, ¿vale? Puedes cambiar el Ángel de la Muerte por algún otro ítem como este, o como Fuerza de Malmortius y AP, o este si tienen escudos y tal. O puedes incluso cambiarte por algún otro ítem de daño. Pero vamos, aún así esta es la build principal y correcta en el orden correcto. Se suelen pillar siempre así, al menos en meta actual con Pyke. Aún así, dejadme en los comentarios si vosotros usáis algún que otro ítem, o si queréis aclarar algo. Y esta sería la build con el Pyke en mid. No se juega mucho, pero bueno. Evidentemente, en vez del ítem de support, se empieza con espada larga, ¿vale? Te da daño. Y dos pociones. Entonces ya, guardián invisible. Y sí que es verdad que si vas mid no se suele coger el lente del oráculo. Aunque, ¿qué pasa? Que Pyke es un personaje que hace mucho roam. Por lo que detectar wards es muy importante. Así que es de los únicos mid con los que se suele mantener el lente del oráculo. Aún así, se puede jugar con un guardián invisible toda la partida, pero se aconseja este. Y luego, en cuanto a la build, es la misma. Pero sí que se suele empezar con daga dentada. Vale, sí, hasta que no se pilla otra cosa. Y cuando ya consigue la daga dentada, se van a por las botas de Jonia de Lucidez. Si vas mid, no se suele pillar botas de movilidad, a no ser que hagas mucho roam. Si no, ya se pilla botas de Jonia de Lucidez y los demás ítems son exactamente los mismos. Evidentemente, si vas mid, Fozel Malmortius suele ser importante porque sueles ir contra un AP.
Por lo que hay mucha gente que entre medias se pilla sobre maleficios, por ejemplo por aquí, si ves que te van a pokear mucho el AP contra el que te ha tocado. Si no es un AP, es de ítem ni se pilla, ¿vale? Dicho esto, la build se mantendría más de lo mismo, ¿vale? Se mantendría igual, sería algo así. La bota casi de primeras, pero la sierra, evidentemente la que os comenté, la que os enseñé esta, se suele pillar de primeras, pero vamos, la will se mantiene, ¿vale? Lo único, evidentemente, el ítem de support, pues no te lo pillas, porque vas mid. Por lo demás, viene a ser más de lo mismo. Y ahora vamos con el tema de los counters de Pyke. Pero antes de seguir, deciros que el tema de los counters no le hagáis mucho caso, porque todo depende de cómo tú juegues con Pyke y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado, ¿vale? Aún así, los campeones que están en azulito son campeones que son fuertes contra Pyke, y los que están en rojo suelen ser débiles contra Pyke. ¿Por qué pongo campeones como Serafín, Senna, Brandt, Xerath, Lux, Vel'Koz, Karma, dentro que cabe? Son campeones que no aguantan mucho, que como les pilles, les revientas. Pyke sí que es verdad que como le pilles a él, le puedes dar unas cuantas hostias, pero como Pyke te pille con una Q y una E, si no aguantas mucho, te vas a la mierda. Así que todos aquellos support que son muy agresivos y tal, pero que aguantan poco, contra un Pyke, cuidadito, porque como te pille Pyke, te revienta el orto, porque como te stunee y te meta mucho CC, entre él y el ADC, en 0, te revientan. Campeones que le hacen mucho counter a Pyke, aquellos campeones que suelen ser tanques, los tanques le suelen hacer mucho counter, y sobre todo aquellos support que tengan mucho CC. Pyke lo que le jode es que le corten las habilidades, porque Pyke a lo mejor puede estar cargando, pero si yo que sé, si un Blitz te pilla, a la mierda, te jode la habilidad. Al igual que si tú tiras la E para escapar o para meterte a alguien y un objetivo te empuja, te jode el tema del CC, o como Rell, por ejemplo, con el tema del stun, del salto y demás. Las cajas de saco le joden mucho por el tema de como ponga una caja y te la comas, a la mierda. Rakan tiene muchísima movilidad, por mucho que cojas un Rakan, Rakan se te escapa con una E fácilmente. Y la W te puede llegar a hacer counter porque sabe dónde vas a caer después de una E. Luego hay otros campeones, Soraka te puede joder el burst que tienes con el tema del silencio. Si a lo mejor justo vas a tirar la R y te tira un silencio, te jode la R, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego Maokai te hace stun y te hace Isacin tarjeteable, Yana tiene el tornado y te puede joder a la hora de hacer engage, te puede apartar con una R, además te manda a tomar por culo. Nami con el tema de la Q, como te pilla, estás jodido. Soy más de lo mismo, etcétera. Así que lo he dicho, ¿vale? No le hagáis mucho caso al tema de los counter, pero tener en cuenta que el CC a Pyke le jode bastísimo. Y si le apartan o le meten miedo o le stunean, le jode más aún. Y pues nada más, chicos, hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer, espero que os haya rentado, espero que hayáis aprendido algo. Como os dije al principio del vídeo, hago coach privado para aquella gente que esté pillada en un elo o esté bajando divisiones. Podéis contactar conmigo en la descripción, en mi grupo es de WhatsApp o mi canal de Discord o incluso mi Instagram, me podéis escribir por uno de los tres sitios para preguntarme el tema de cómo funciona el coach. Y también deciros que podéis participar en un sorteo de RPs, todo el mundo, da igual el servidor, y West, LAN y LAS, da igual. En la descripción tenéis cómo funciona y mi link de Twitch. Si por algún caso el link no funciona, en Twitch ponéis Gagope y me encontráis, ¿vale? Tengo el mismo nick y la misma fotito. Dicho esto, son guías muy completas estas que os traigo y son muy complejas y muy completas, ¿vale? Me lleva mucho tiempo hacerlas, así que todo ese tema del apoyo con el tema de los likes, los comentarios, compartir el vídeo con vuestros colegas, todas esas vainas ayudan muchísimo. Y pues nada más, chicos, todo un placer y hasta el siguiente.